Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado en este arranque de semana, más allá de que sea martes, como ayer fue lunes feriado de fin de semana largo. Bien vale poner el puntapié inicial en esta jornada de martes, después de lo que fue justamente un fin de semana en donde Lanús tuvo otra actuación decepcionante, un mal resultado que podía darse, pero sobre todo lo decepcionante de cómo perdió y de cómo jugó y de cómo se plantó y con qué idea fue a la cancha de Boca, algo de lo que ya estuvimos hablando en el video justamente postpartido que les dejo por si no lo vieron, para que vayan a ver el análisis si todavía tienen algo para escuchar o para compartir de lo que fue la visita a la Bombonera. Pero lo cierto es que el Granate ya empezó a pensar definitivamente en lo que viene, en una de las semanas más importantes, si no la más importante, de todo este segundo semestre, porque el sábado a las 18 Lanús estará jugando frente a Banfield en una nueva edición del Clásico del Sur en la Fortaleza y con público, local únicamente, socios únicamente, por lo menos es la información que surge hasta hoy martes en horas de la tarde. Hasta el momento ningún dirigente informó que vayan a modificar la postura que tomaron en el regreso del público justamente con Central Córdoba, de que solo pueden ingresar a la Fortaleza aquellas personas que sean socias de Lanús, en esta intención de recuperar la buena cantidad de socios activos que tenía el Granate antes de la pandemia. Bueno, el partido con Banfield vuelve a ser una oportunidad, así como el del regreso del público, para recuperar justamente socios e incentivar a los hinchas que eran socios o que no lo eran a que se asocien, a que se puedan comprometer de alguna manera al pago mensual de la cuota para poder ir a la cancha y obviamente para ayudar al club. En esta edición de martes lo que vengo para proponerles es un repaso por lo que es el historial de Luis Ubeldía como entrenador de Lanús enfrentando a Banfield, tanto en esta etapa que está transitando ahora como en la primera que estuvo al frente del equipo después de la salida de Ramón Cabrero. Y es evidente que los partidos con Banfield son una de las deudas que tiene el entrenador de Lanús en su paso por el club, en sus dos pasos por el club, donde obviamente no se puede hablar ni de una gestión espectacular y 10 puntos, ni de una pésima y de un punto o de 0 puntos, ¿no? Porque claro está que tiene cuestiones positivas y negativas. Por ejemplo, en esta última gestión llegó en un momento muy caliente, vino a dar una mano y a meter las manos en el fuego después de lo que había sido el flojo paso de Carboni, consolidó un equipo, alejó el fantasma del descenso, promovió muchos juveniles, lo mismo que había sucedido en la primera etapa en el club, allá por el 2008, 2009, 2010. Pero claro está, que tiene como gran deuda, me parece a mí, el hecho de no haber podido lograr ningún campeonato, habiendo estado siempre tan cerca y con planteles buenos, con jugadores de jerarquía, que me parece esa es la más importante. Y también la deuda de los clásicos, porque si empezamos a repasar cómo es el historial de Subeldía enfrentando a Banfield, nos vamos a encontrar que tiene 8 partidos dirigidos y que de esos 8 ganó un solo partido. Y después sumó 3 empates y 4 derrotas. Evidentemente un registro muy malo que explica de alguna manera quizás la otra gran deuda, que es la de los campeonatos, porque obviamente una de las cuestiones que se le marca es que se manca en los partidos claves, en los partidos definitorios. Y bueno, vaya si el clásico, más allá de que se juegue a mitad de campeonato, un poco más adelante, un poco más al comienzo, no es un buen parámetro para o un buen empujón para después afirmarse como candidato al título. No, sin ir más lejos, en el 2016 Lanús ganó los dos clásicos en 2 semanas de diferencia. Y bueno, eso seguramente termina siendo lo que lo impulsa a ese gran equipo de Almirón que venía con un muy buen rendimiento, pero digo, lo que le da el empujón hacia la recta final. Bueno, con Subeldía evidentemente pasa todo lo contrario y les propongo a continuación que repasemos brevemente cuáles fueron esos partidos, cuáles fueron las formaciones, los resultados y demás, para ponernos en contexto y para entender por qué el hincha le pide tanto a Subeldía un buen resultado en el clásico, que me parece que va más allá de la posición en la tabla. A ver, obviamente cualquier hincha quiere ganar todos los partidos y quiere ganar todos los clásicos, pero con Subeldía me parece que el pedido o la exigencia de alguna manera va especialmente por el contexto de cómo viene Lanús en los últimos partidos en el campeonato y por el contexto de lo que fue
su trayectoria como entrenador granate, jugando el partido que más le interesa a los hinchas, de alguna manera por lo menos, más allá de los definitorios, de las semifinales, de las finales o de las instancias que pueden otorgar un título, el primero que mira, obviamente, el hincha cuando agarra el fixture. El primero fue en el inicial 2008, en noviembre de aquel año, fue en condición de local y empató 1-1. Lagos hizo el gol del Granate y Bertolo igualó en el primer tiempo ambos goles en la Fortaleza. Esa tarde Lanús arrancó con Bocio, Grana, Hoyos, Jadson Viera, Maxi Velázquez, Blanco, El Pulpo González, Salomón, Lagos, San y Salvio. Una formación, la verdad, que para nada despreciable. Fue igualdad en el Clásico del Sur, el primero que dirigió el Granate. Y a continuación, en el final 2009, en mayo fue cuando Subeldía obtuvo la única victoria del Granate frente a Banfield en el Lencho Sola, ganando por 1-0 con aquel gol que recordarán todos ustedes, donde Maxi Velázquez tira el centro, patea el arco, San mete el pecho, la rosa, no la rosa, para mí la toca. Yo le doy ese gol al Pepe, pero lo cierto es que haya sido de Maxi o de el Correntino, Lanús se impuso en aquella tarde en lo que fue la, hasta ahora, la única alegría de Subeldía jugando el Clásico, dirigiendo a Lanús. Una formación bastante parecida, la del 1-0 con el gol de Maxi barra San, con Bocio, Graiev, Jadson Viera, Fascioli, Maxi Velázquez, Blanco, El Pulpo González, Fritzler, Lagos, San y Salvio. El 11 del Granate en aquella histórica tarde, con presencia del público granate en la cancha de Banfield masivamente para festejar un triunfo que después, con esos 4 puntos que los que sacó Lanús en la temporada 2008-2009, con estos dos primeros partidos que dirigió Subeldía, el Granate consigue el histórico primer puesto en la tabla general. Recuerdan ustedes que Lanús terminó entre tercero y cuarto en el inicial y en el final, pero sumando los dos ninguno lo superó con 75 puntos. Bueno, una buena cosecha en los partidos frente a Banfield, 4 de 6 para nada despreciable, pero a continuación vendría una seguidilla de resultados adversos para Lanús. En el inicial de 2009, partido que se jugó en septiembre, condición de local, fue derrota 2-1 para el Granate, que arrancó ganando con gol de Santiago Salcedo, pero en el complemento Banfield lo dio vuelta, no, en verdad lo empató en el primer tiempo y revirtió el resultado en el complemento con un doblete de Santiago Silva, que poco tiempo después llegaría al Granate para ser campeón de la Copa Sudamericana. En aquel 1-2 del inicial de 2009, Lanús formó con Caranta, Grana, Jadson Viera, Hoyos, Maxi Velázquez, Eduardo Ledesma, Pelletieri, Fritzler, Blanco, Salvio y Salcedo. Van rotando poco, a decir verdad, los nombres de la formación Granate. Eso fue el inicial 2009. Y en condición de visitante en la misma temporada, el final 2010, se jugó en febrero. Nuevamente derrota del equipo de Subeldía, 2-0. Recordado partido en el que Batión abre el marcador, después se van expulsados Castillejos y Grana y James Rodríguez termina definiendo la historia después de una buena jugada colectiva, aquel triunfo casi que sin atenuantes del equipo de Falcioni y a la postre campeón en el Lencho Sola. Aquella tarde fueron Marchesín, Grana, Jadson Viera, Hoyos y Velázquez, otra vez la misma defensa, Pizarro, Fritzler, Pelletieri, Blanco, Lagos y Castillejos. Muchos jugadores, insisto, de buen nombre, de buena jerarquía, jugadores que después serían vendidos, como por ejemplo Pizarro, y que pasarían por la selección. Digo, para nada equipos de mitad de tabla para abajo, me parece a mí. En el inicial 2010, en agosto, se jugó nuevamente el partido en la Fortaleza y el resultado fue 0-0, un nuevo empate en condición de local, donde Lanús tuvo a Marchesín, Grana, Erramuspe, Hoyos y Balbi, Marcos Aguirre, Pizarro, Lugo y Blanco, Salcedo y Mario Regueiro, el 11 que jugó el último clásico de Luis Subeldía en su primera etapa como entrenador de Lanús. El siguiente se jugó 8 años después, porque si ese se jugó en agosto del 2010, el primero de Subeldía en esta segunda etapa al mando de Lanús fue en noviembre de 2018 por la Superliga, en condición de visitante. Y antes de repasar el resultado, si no se lo acuerdan,
marcar que era un partido casi que bisagra, porque Zubeldía venía de haber dirigido los primeros 7 partidos, después de haber asumido, después del ciclo de Carboni, y no había sido para nada bueno el arranque, ¿se acuerdan? Primero 3 derrotas consecutivas, creo que fueron Newell's, Racing y River en fila. Pero después de eso, le costó mucho a Lanús ganar. Fueron un triunfo, 2 empates y 4 derrotas en los primeros 7 partidos. Y va al clásico en cancha de Banfield y termina igualando 0-0 en un punto que me parece que suma de alguna manera en aquella oportunidad, porque lo que Lanús necesitaba claramente era salir de perdedor, engrosar la tabla del promedio y sumar puntos. Aquel 0-0 fue con Ibáñez, línea de 3-5, Di Plácido, García Guerreño, Torciglieri, Carrasco y Pasquini, Laucha Costa, Belmonte, Quiñón y Marcelino, y la referencia de ataque fue Sebastián Rivas. Un 0-0 que en ese momento quizás no venía del todo mal por la necesidad que tenía Lanús de sumar puntos. Y el siguiente volvió a ser en condición de local. Para mí, de los 8 que jugó, este es el más, ¿cómo decirlo?, el peor de los que perdió. Porque Lanús llegaba primero con un muy buen plantel, con un muy buen rendimiento y enfrentando a un Banfield que tenía bastante menos en cuanto a jerarquía individual y colectiva. Y después de ganar Lanús ese partido en cancha de Huracán, que llegaba al clásico para reafirmarse y justamente, como decía hace un rato, terminar de conseguir ese envión para pelear el campeonato hasta el final, Lanús termina perdiendo e incluso jugando con un hombre de más, o en realidad Banfield con uno de menos, por buena parte del partido. Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini, Lucas Vera, Quiñón, Marcelino Moreno, Lautaro Costa, Sand y Bernabé. Aquel 11 donde el partido se definió con el gol de Julián Carranza a los 7 minutos del complemento. Un ratito después se vio expulsado Sibeli y así todo, Lanús no pudo ni siquiera rescatar un punto en aquella tarde de noviembre del 2019, donde, bueno, Lanús empezó a perder aquella posibilidad de consagrarse con un plantel, insisto, que tenía muy buenos nombres. Creo que Auski no pudo jugar ese partido porque había llegado a las 5 amarillas, pero así todo, estaba Muñoz, estaba Marcelino, estaba Quiñón, Belmonte, Lautaro, San, bueno, Rossi en el arco, ni hablar. Digo, un plantel con el que no había ningún tipo de excusas para otra vez irse derrotado con Banfield y el 1-0 lo terminó o lo empezó a hundir. Y el último fue, después de la pandemia, en la Copa de la Liga de este año, ¿se acuerdan? En el que se fue expulsado Orsini, en marzo se jugó en la cancha de Banfield 2-0 con un doblete de Pons. En el Lanús fue con Morales, Morgantini, Thaler, Matías Pérez y Bernabé, Esquivel, Quiñón, Belmonte, Lautaro Acosta, San y Orsini. Jugando el Granate con un 4-4-2, estaba controlado de alguna manera, acá sí. Banfield tenía, me parece, más equipo. Después de mucho tiempo, el taladro llegaba mucho mejor parado que Lanús. El primer tiempo había sido bien controlado por el equipo de Luis Zubeldía, pero la expulsión de Orsini por cometer 2 faltas, que me parece que correspondía la tarjeta amarilla para el delantero, lo complica definitivamente a Lanús de cara a lo que restaba, 45 minutos y un poco más jugando con un hombre de menos, lo terminó justificando y ganando bien Banfield, más allá de que después Lanús reclamó los puntos por la mala inclusión de Tanco, hizo el pedido en Tribunal de Disciplina, increíblemente le dieron por rechazado el pedido y la dirigencia decidió no ir al TAS, donde probablemente contaba con buenas chances de ganar los puntos. Vaya uno a saber por qué la dirigencia decidió no ir a fondo con este reclamo, que en un par de semanas le puede terminar costando caro, porque esos 3 puntos para aquella Copa de la Liga podía no incidir, porque era obvio que los plazos no iban a dar, pero sí iban a sumar para la tabla anual de la clasificación a las Copas, donde hoy Lanús está rascando los puntos a morir, donde cada punto suma, donde está muy apretado, compitiendo con Boca, con Estudiantes, con Independiente, con Talleres, por un puesto de clasificación a la Libertadores, y bueno, ese partido con Banfield le podría haber servido. Lo cierto que eso ya es cosa del pasado, y el próximo es el que le va a servir, y con estos números, con estas estadísticas, no quedan dudas porque Zubeldía tiene una deuda que empezar a saldar, que no se saldará probablemente solo en el partido de mañana, porque es evidente que este historial dirigiendo contra Banfield de 1-3-4, de donde 8 partidos apenas consiguió un triunfo, deberá revertirlo
por mucho tiempo más, si es que se queda dirigiendo al Granate o si más adelante tiene una tercera etapa. Pero entre tantas deudas que viene sintiendo la gente de Lanús, que tiene el entrenador para con el equipo y con los hinchas y para con el club mismo, bueno, la primera que tiene la chance de saldar es este sábado frente a Banfield a las 18. Ya estaremos hablando a lo largo de la semana de cómo va a ser el equipo, de cuáles pueden ser las alternativas, de si va a meter mano o no de una vez por todas el entrenador. Pero lo cierto es que arrancamos la semana repasando los números malos, por cierto, de Luis Subeldía dirigiendo a Lanús. Les mando un abrazo grande, gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, así me dan una mano. Se activan las notificaciones para no perderse ningún contenido. Y dejes un comentario de qué piensan de esta racha y si creen que Subeldía va a poder conseguir o no su segundo triunfo dirigiendo a Lanús frente a Banfield. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en cualquier momento.